Solo horas antes de su primer concierto en Chile y en aviones privados separados, los ingleses de One Direction aterrizaron en nuestro país. A esta hora de la noche ya hay fanáticas en las afueras del Estadio Nacional esperando el segundo show que el quinteto dará este jueves. Se hicieron esperar de una manera, pero finalmente llegaron. Pasadas las 2 de la tarde, 2 de los 5 One Direction pisaron tierra chilena. Harry y Liam, los mismos que pasearon por Machu Picchu esta semana, fueron los primeros en aterrizar en Chile. En cosa de segundos se bajaron del avión, se subieron a una van y listo, partieron rumbo al Estadio Nacional. Vimos a Harry y a Liam, nos saludó Harry. ¿Sí? Sí. ¿Con la mano? Sí, hizo así. Habían 3 camionetas y en la del medio habían cámara. Afortunadas ellas porque el resto de fanáticas que prácticamente se trasladó a vivir desde el lunes fuera del Aerocardal, poco y nada alcanzaron a ver de sus ídolos. Confiadas hasta turnos organizaron con tal de verle, aunque fuera un rulo a alguno de los británicos. Llegamos el domingo en la noche y nos hemos turnado. A pesar de que hemos pasado frío y todo así, nos seguimos estando aquí y todo. Y vienen con la cámara ahí lista, ¿no? Sí. Cámara con la que partieron tras las camionetas que llevaban a sus ídolos del pop británico directo a la prueba de sonido en el Estadio Nacional. Ahí la locura comenzó de madrugada. ¿A qué hora llega? A las 4 de la mañana. Por la emoción no tenemos nada de sueño. Nada, nada, nada. Igual llegamos desde las 4, 3 de la mañana, todo por verlo a ellos. Con frío, con emoción, con hipotermia. Son muy hermosos. ¿Cómo emoción? Tanta emoción que las puertas incluso se abrieron una hora antes de lo previsto, hora en que ninguno de los One Direction pisaba Chile todavía. Harry y Liam, los que primero lo hicieron, justo son los que más locura desatan entre las fanáticas. Liam, mi debilidad, porque su labio, su cara, sus facciones, todo. Son muy lindos y amo cómo cantan. Por ejemplo, las letras son súper hermosas. Por ejemplo, hay una canción que se llama Diana y habla sobre todas las direcciones latinas. Entonces es como muy emocionante para nosotras. Del Harry y del Luchito. Luchito es muy hermoso. ¡Ay, mírenlo! ¡Quiero conocer hoy día! No solo lo conocerán, sino también escucharán por cerca de una hora y media a este grupo de ingleses que partió su carrera por separado en un concurso de talentos y que estos días no solo han tenido a sus fanáticas agotadas de tanta espera. Yo sabía lo que se me venía, así que cuánto se llama, dejé a mi hija en la fila y ahora me entretengo yo. ¿Sacrificio de mamá? Sí, pues con mucho gusto para mi bebé. 24 canciones tuvo el concierto en Perú, lo que se debería repetir en Chile. Primer show en nuestro país al que, según rumores, el quinteto habría llegado peleado, de ahí que arribaran en aviones diferentes. Un concierto que se repetirá este jueves, para el que me va a creer, ya llegaron fans al Estadio Nacional, dispuestas, dicen, a guardar un puesto durante toda la noche. Impactante, ¿no? La presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que permite el voto de chilenos en el extranjero y que entrará en vigencia para las elecciones del 2017, mientras al interior del oficialismo se agudiza la polémica por el video sobre la reforma tributaria.